nos preguntamos los padres, las madres, ¿hasta cuándo vamos a tener una respuesta clara? Una verdad. Algo que no sea mentira. Algo que no sea sucio. ¿Hasta cuándo? Queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos. Queremos tenerlos con nosotros. Queremos contarle todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, y saber de ellos también cómo los han tratado este gobierno. Porque ya no nos queda duda que fueron los delincuentes. Ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta. Es increíble, 31 meses y no tener absolutamente nada, solamente lo que nos dejaron los expertos que se tuvieron que ir porque le pusieron obstáculos para seguir trabajando. Por eso ellos se tuvieron que ir. Sociedad mexicana y todo el mundo, no tenemos que dejar al olvido a estos 43 jóvenes y miles que están desaparecidos, porque también tienen familias, porque también esas familias sufren lo que nosotros. Por eso tenemos que luchar, por eso tenemos que unir las fuerzas y no dejar al olvido. Como verán, estamos plantados en la PGR para exigirle a la Procuraduría que nos hable con la verdad y que se deje de rodeos y mentiras. Ya son 2 años y medio en el cual hemos sido tolerantes por medio del diálogo, y parece que a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como madres y padres, el que el día a día vivimos nosotros, que en verdad no lo deseamos a nadie. A veces, como quisiéramos, como madres y padres, no estar viviendo esta pesadilla que cada día nos atormenta. Pero por el amor que le tenemos a nuestros hijos, vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué pasó con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán, pero nosotros no nos hacemos para atrás. Si piensa el gobierno que con eso nosotros nos vamos a callar o nos vamos a retirar, se equivocó. Vamos a seguir insistiendo en la presentación de nuestros hijos, y no porque seamos necios, porque nosotros científicamente tenemos pruebas contundentes en las cuales todo indica que los policías participaron de todas las dependencias en Guerrero, tanto militares también. Y parece que el gobierno se hace sordo a esas peticiones que nosotros tenemos. No podemos seguir que ellos en la PGR sigan cubriéndose altos funcionarios en los cuales no quieren decir la verdad de nuestros hijos. Por eso les decimos, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos forzadamente por el gobierno mexicano, a todas las organizaciones, a todas las amas de casa, a todos los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, a la FECSUN, que nos siguen acompañando y no nos dejan en este caminar de nuestros futuros maestros que se llevó el gobierno mexicano. Yo esto que aquí mira que tocó negua, yo esto que tiene que tajame, que aquí el tenochtime más igual ten, que su cama tigüey, o que sepa que se mes, yo con la chile, no más que en ella tocó negua. Otro mes más, sin saber nada de nuestros hijos. Eso fue lo que dije en náhuatl. Pues queremos decirles a todos
que nosotros vamos a seguir en la lucha. El día 20 de este mes nos instalamos enfrente de la PGR, donde estamos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Queremos decirle a todos, como pueblo de México, nosotros de ese día tenemos 6 días de la instalación del plantón. No hemos descansado, hemos realizado actividades repartiendo volantes para que sepan los 43 padres de familia. Estamos muy desesperados de no saber dónde están nuestros hijos. A 31 meses, hoy están cumpliendo de la desaparición forzada de nuestros hijos y no tenemos respuesta del gobierno. Ayer que íbamos a realizar un meeting afuera de la gobernación, ¿qué es lo que hace Osorio Chong? Cierra todo alrededor para que no podamos pasar a manifestar. Nos agredió ayer a todos los padres y madres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa y de diferentes organizaciones que nos acompañan a las 11:30 de la mañana. ¿Dónde está grave nuestra compañera Metodia Carrillo Lino? Está hospitalizada por culpa de gas lacrimógeno que nos agredió Osorio Chong. Es una vergüenza para Osorio Chong que nos agrede, nos recibe con agresión en vez que solucione el caso Ayotzinapa. Si no nos quieren ver gritando en las calles, si no nos quieren ver escuchar exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, pues ya que nos entreguen, que no se hagan tontos a 31 meses, que no nos pueden entregar a nuestros hijos. Claro que ellos saben dónde los tienen, para dónde se los llevaron a nuestros hijos. Aquella noche del 26 de septiembre de 2014, donde asesinaron a 3 normalistas, 2 lesionados, 3 civiles, y a los 43 los desaparecieron. Pero queremos decir al gobierno mexicano que los 43 padres de familia, aquí estamos presentes a 31 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. Esto caminar ha sido muy difícil para nosotros, los 43 padres y madres de familia, porque no podemos ir a nuestras casas, porque nos falta un hijo. Por el amor que le tenemos a cada uno de ellos, aquí estamos presentes. Aquí estamos desesperados, pero aquí estamos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Y nuestro plantón que estamos, nuestra exigencia es hacia la PGR, que nos digan cuándo nos van a entregar a nuestros hijos. Nosotros estamos decididos de permanecer en el plantón, porque a 31 meses que hemos caminado con mucha crítica de las demás personas que no nos comprenden, pero estamos muy agradecidos con ustedes al verlos que nos están acompañando. Ustedes nos dan fuerza para no rendirnos, para seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Y estamos en el plantón
exigir castigo a los responsables, a todos los funcionarios que construyeron su verdad histórica. Aunque para nosotros eso ya no existe. Para nosotros los 43 padres de familia ya fue derrumbada. Nosotros con el frente en alto y con las pruebas científicas exigimos la presentación con vida de nuestros hijos. Y no nos vamos a ir a nuestras casas hasta que sean investigados a las policías de Huitzoco, el ejército, y que entreguen los videos del Palacio de Justicia que los escondieron, porque nosotros sí queremos llegar a la verdad, sí queremos saber dónde están nuestros hijos. Pero si nosotros vamos a morir para poner la pinche muestra de que debemos existir respeto, así seamos personas humildes, que ningún cabrón, por muy rico que sea, tiene el maldito derecho de pisotear a aquel más pobre. Claro. Señores, de verdad, nosotros agradecemos su apoyo total. Como lo he dicho, el día que traigamos nuestros hijos de regreso tendrán una gran familia y todos ustedes se sentirán orgullosos de sí mismos como seres humanos. Porque nunca me señalaron, nunca señalaron a sus padres, nunca los pisotearon. Al contrario, los apoyaron para que no cayeran y llegaran a la verdad. Hasta el día de hoy hemos hecho un plantón afuera de esa institución de la PGR que no ha sido ni siquiera capaz de investigar, pero no le vamos a pedir que siga investigando, le vamos a exigir o le estamos exigiendo que entregue a nuestros hijos, y si no, que salga el procurador ahí a decirnos en la cara. Para nosotros no hay vuelta atrás. Llegamos hasta acá para saber la respuesta, para llevarlos a nuestros hijos. Y si nos van a agredir en ese plantón, estamos preparados a cualquier acción de cualquier persona cobarde. Para nosotros, el enemigo es el gobierno, no los compañeros, no la gente, no los mexicanos, a pesar de que nos señalen como revoltosos. Pero nadie puede ponerse en nuestros zapatos, porque hemos recorrido un largo camino, y por el amor a nuestros hijos no vamos a dejar de buscarlos porque una persona me señale como revoltoso. De verdad, señores, ahora, ¿verdad?, la compañera que ayer le hizo daño el gas que aventaron a estas personas, pues está hospitalizada. Son personas, compañeritas ya grandes. Y nos va a doler que este maldito gobierno pues le siga haciendo daño o pierda la vida una de nuestras compañeras o nuestros compañeros. Pero estamos conscientes de que puede pasar, y no por eso va a haber marcha atrás. Vamos a llegar a traer a nuestros jóvenes de regreso. No estamos solos. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa va a estar con nosotros hasta el final. Hasta el final, pase lo que pase. No vamos a regresar a la casa con las manos en la bolsa. Tienen que pagar esas personas cobardes, miserables e inhumanas que están impuestas a pisotear a la gente. Y nosotros seguimos conformes, solamente recordando
los hechos de las acciones que hace este gobierno. Creo que, señores, para nosotros tiene que, vamos a luchar para que este año sepamos a dónde están nuestros hijos. No dejaremos pasar más. Así que el procurador tendrá que echarle ganas para que nos dé respuestas, porque ya estamos en la puerta y vamos a entrar al día que decidamos a verle la cara, qué está haciendo, qué ha hecho. De verdad, compañeros, les agradecemos que estén con nosotros. Y una disculpa si los ofendí con unas palabras, con mis palabras, pero no puedo hablar bonito, no puedo decir eso, porque me duele. Tengo mucha rabia con lo que han hecho con nuestros jóvenes. Gracias, compañeros.